no tengo nada que ver con la ingeniería, con lo cual ni soy ingeniera de montes, ni soy ingeniera de caminos, ni soy forestales. Yo soy abogada y trabajo en Traxa. No obstante, una de mis aficiones más importantes es el medio ambiente y considero que es una labor muy importante para poder colaborar con la tierra en la que vivimos. Y por tanto, pues ese es el objetivo de venir aquí, es decir, contribuir un poco con toda la situación negativa que está ocurriendo a nivel mundial y poder contribuir a nivel personal y aportar un granito de arena a esta tierra que está tan desastrosa. Me parece muy apreciable la iniciativa que ha tenido el Grupo Traxa, porque cualquier gesto que se tenga a favor del medio ambiente y la sostenibilidad es muy importante para la evolución del planeta y también para nuestra salud incluso. Y pues nada, cuando conocimos la noticia de que se iba a promover esta iniciativa de voluntariado acompañando a Territorios Vivos, pues entre varios compañeros nos pareció buena iniciativa para pasar un día fuera de las oficinas, acercarnos un poco más entre nosotros y compartir esta experiencia que, pues sin mucho esfuerzo y en un ámbito muy bonito como puede ser Miraflores de la Sierra, pues estamos pasando una jornada aquí en los viveros preparándolos para la temporada de invierno. Y pues nada, para acercarnos un poco a compañeros de diferentes oficinas, y parece una iniciativa que nos gusta mucho y desde aquí nos gustaría que hubiera muchas iniciativas más parecidas. En el Grupo Traxa nos hemos querido sumar por cuarto año consecutivo al Día Solidario de las Empresas. La verdad que lo vemos como una oportunidad de dar visibilidad al voluntariado corporativo. Es una fiesta, puesto que se realiza en 10 lugares de nuestra geografía nacional, y la verdad que a Traxa le gusta apoyar lo que es la voluntariedad o las iniciativas de los trabajadores en fomentar acciones que tengan que ver un poco con el objeto social de la compañía. El Grupo Traxa es una empresa que se dedica a trabajos, a servicios medioambientales, entre otras cosas. Un tercio de nuestra facturación más se debe a actividades que tienen relación con el medio ambiente, y entonces elegir un tipo de actividad medioambiental en el marco del voluntariado pues forma parte del plan estratégico de RSC que tenemos desarrollado para los próximos años.